miedo a enfermar. Ese es el tema que vamos a abordar en este video, mis queridos amigos. Y bueno, mi objetivo del día de hoy es ayudarles a tomar las mejores decisiones para su salud mental. La verdad es que quiero compartirles que no son los únicos que tienen miedo, que se sienten abrumados o están preocupados por la situación que se está viviendo actualmente a nivel mundial. Quiero compartirles herramientas que les pueden funcionar mucho para mitigar parte del miedo que tenemos todas las personas a enfermar ante la emergencia que propiamente está poniendo en riesgo nuestra salud. Por ello es que les voy a pedir de favor que si este tema creen que puede ser útil para otras personas, me ayuden a compartir. Compártanlo en este momento para que más personas se integren al video y aprendan, se documenten y sobre todo adquieran elementos que los ayuden a atender esta situación emocional que nos está afectando absolutamente a todos. Entonces vamos a empezar. Primero me gustaría compartirles algo bien importante, y es que el miedo o el miedo a enfermar es un sentimiento que estamos viviendo absolutamente todas las personas. Tanto las personas que tienen diabetes e hipertensión como el resto de la comunidad. O sea, no se sientan solos o se sientan los únicos. Todos desafortunadamente tenemos ese temor, esta preocupación. Algo importante es que este temor nos puede servir para protegernos, para ayudarnos, pero tenemos que reconocer en qué momento ese temor nos está paralizando y nos está limitando la capacidad de responder adecuadamente. Esto es muy importante que lo empecemos a identificar para atenderlo, resolverlo y que primeramente Dios, las cosas fluyan a nuestro favor. Entonces, vamos a empezar platicándoles que el virus por sí mismo no nos va a hacer daño ni nos va a matar. Esto es muy importante que lo sepan para que estén tranquilos y respiren profundo. El virus por sí mismo no nos va a hacer daño. Entonces, esto es muy importante porque realmente necesitamos entender lo que está sucediendo en el cuerpo para poder saber por qué sentimos esta amenaza. Necesitamos que confiemos, todos los pacientes que tenemos diabetes o hipertensión o alguna enfermedad que nos tiene ahí abrumados o paralizados, tenemos que confiar en nuestro cuerpo, tenemos que aceptarlo y confiar en que nuestro cuerpo va a ser lo suficientemente brillante para producir la cantidad de células especializadas para atacar al virus. Si nosotros confiamos en el cuerpo va a empezar a segregar sustancias que nos pueden hacer sentir confortables y seguros. Y sobre todo, van a trabajar en armonía. Esto es muy importante, porque aunque no lo crean, el estado de ánimo es un elemento determinante para que el sistema inmunológico se active y empiece a trabajar a nuestro favor. Entonces, esto es bien importante, confiemos en nuestro cuerpo. Tenemos un sistema inmunológico fuerte para hacer frente al virus o a cualquier otro bicho que nos quiera atacar en el transcurso de nuestras vidas, porque recordemos que no nada más el COVID-19 nos está poniendo en riesgo, sino que hay muchísimos más. Entonces, vamos a agarrarnos de esto y vamos a confiar en nuestro sistema inmune. Vamos a tener reposo para podernos sentir tranquilos, sentir esa paz que necesitamos, estemos en casita, resguardémonos para protegernos a nosotros mismos y a la gente que amamos. Vamos a tomar vitamina C, evidentemente dentro de su dieta de frutas está la vitamina C, entonces si ustedes se hacen una dieta saludable, la verdad es que van a estar enriquecidos en vitamina C y por consiguiente protegidos. Eso es muy importante. Tenemos que tener un descanso adecuado. Asegúrense de dormir las horas que necesitan para que su cuerpo se recupere y el sistema inmunológico sea lo suficientemente fuerte para atacar si fuera necesario. Y bueno, evidentemente la alimentación saludable. Aunque no lo crean, estos elementos son indispensables para que el cuerpo tenga la capacidad de responder. Entonces vamos a empezar a, en lugar de preocuparnos, vamos a empezar a ocuparnos de estas necesidades básicas, que no es nada que no hayamos tenido que hacer antes, y vamos a darle la solución al problema, ¿ok?
Si necesitamos, por ejemplo, asesoría de nutriólogos expertos en diabetes o hipertensión, bueno, pues busquemos a los nutriólogos, ¿no? Aquí en la cajita les dejo los teléfonos para que puedan llamar y agendar citas virtuales. Y ustedes estén tranquilos, igual los psicólogos, ¿ok? O médicos expertos en control de diabetes. Pero bien importante que le demos la seriedad a esto y confirmemos que nuestro cuerpo es capaz de ser fuerte ante la situación emergente. Déjenme decirles que nadie, absolutamente nadie quiere morir, o sea, eso quiero que lo sepan, o sea, tranquilos, o sea, nadie queremos. Entonces, es normal sentir este miedo, lo importante es decir, ok, no lo puedo resolver en estos momentos de la manera que a mí me gustaría, pero tengo herramientas útiles que me pueden ayudar a sentirme bien y a protegerme a mí y al resto. Entonces, voy a empezar a ejecutarlas para sentirme confiado, esto es muy importante. Ajá. Muchas veces cuando el miedo es muy grave, el problema de esto es que nos paraliza y no nos permite visualizar con certeza lo que podemos hacer. Por eso es importante de encontrarlo, aceptarlo que lo tengo y empezar a atenderlo con ayuda de un profesional, probablemente un psicólogo experto en diabetes, hipertensión, o un psicólogo experto, un tanatólogo que nos ayude a entender que no porque estemos amenazados significa que nos va a pasar algo, o sea, tranquilos, tranquilos, o sea, ¿cuántas veces no nos han asaltado y no porque nos han robado, nos han hecho algo? O sea, simplemente nos quieren despojar de nuestras cosas y decimos, ok, se las entregamos y listo. Entonces, lo mismo, o sea, es lo mismo, estamos siendo amenazados, pero no por eso va a culminar en una situación terrible, tranquilos, tranquilos, ¿ok? Ahora, algo bien importante es que necesitamos empezar a disfrutar más de la vida para sentirnos también con una paz interior. Si ustedes disfrutan comerse una manzana, saboreenla, de verdad, disfruten. Mira, qué rica manzana, me tocó esta vez que mi hijo me trajera una manzana verde, deliciosa, jugosa. Me tocó que mi hijo me preparara la comida. Ay, qué cosa tan deliciosa, mi hija me hizo unas enchiladas deliciosísimas. O me tocó comer un pan tostado y le pusieron unas fresas encima para mi dieta. Disfrútenlo, de verdad disfrútenlo. Eso va a generar una segregación de sustancias saludables en el cuerpo que los vas a sentir más fuertes, más saludables, más valientes, más capaces de poder enfrentar la situación a la cual estamos siendo víctimas o estamos siendo, no víctimas, por no la palabra, ante la situación que estamos viviendo. Entonces vamos a disfrutar más lo poco o mucho que tengamos, ¿ok? Vamos a agarrarnos de esto. Tenemos que aprender a distinguir el miedo si sientes un verdadero cuadro. Y esto es muy importante porque mucha gente en la ansiedad, en la preocupación, estamos viviendo datos o signos o síntomas, ¿no? De que nos estamos enfermando. Y se los digo yo porque a mí me pasó lo mismo, o sea, no los voy a engañar, o sea, así como yo estoy segura que si levantan aquí la mano y me escriben, descríbanme aquí cómo se sienten ustedes y puedo apostar a que hay muchísimos que están viviendo lo mismo que yo. Ahorita ya no, porque ya estoy trabajando en ello, entonces estoy trabajando y pues sin querer estoy compartiendo parte de mis herramientas para que ustedes también las aprovechen y les ayude a sentirse mejor. Pero por ejemplo, fíjense que yo me subí a lavar la ropa porque tenía mucha ropa acumulada por lo mismo que estuve trabajando y estaba en la clínica y todo esto. Entonces, pues se me acumuló mucha ropa y pues tuve que descansar a las personas que me ayudan, ¿no? Para protegerlos, para ayudarlos a que no enfermaran, que no se estén trasladando. Entonces, pues tengo muchas actividades que hacer. Entonces, tuve que subir a lavar la ropa. Estoy lavando, estoy haciendo un esfuerzo, obviamente no usé el elevador, ¿no? Usé escaleras, y son muchos pisos. Y el problema radicó en que cuando yo bajo, me falta el aire. Me empecé a sentir mal. Obviamente caí en crisis, o sea, porque yo ya estaba justificando el que esa falta de aire era parte de la enfermedad. Y déjenme decirles que afortunadamente mi lindo esposo tuvo la madurez de acercarse a mí y decirme, tranquila, esto que te está sucediendo forma parte de la ansiedad que estás viviendo tras todo lo que tú conoces, tras todo lo que tú te has informado, tras todo lo que tú te has documentado en los últimos días o semanas. Obviamente tu cuerpo lo está manifestando con miedo y ansiedad. Y entonces, obviamente yo había mandado a comprar salbutamol y había comprado paracetamol, todo tipo de jarabes, o sea, ya había caído en la locura, en la paranoia, en la hipocondria, o sea, ya había caído en eso.
Pero afortunadamente, él muy sabiamente se acercó a mí, me dio las herramientas que yo necesitaba para entender que solamente estaba en una crisis de ansiedad. Y bueno, así como yo, estoy segura que muchas personas lo han de haber vivido o lo están viviendo en estos momentos. Así es que por favor, compartan, 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 compartan este video para que vean que no son los únicos y que podemos atenderlo y resolverlo. Véanme a mí, ahorita estoy bien, estoy a gusto, estoy tranquila, no estoy como estaba hace unos días. Entonces, eso es muy importante porque es completamente natural y es completamente normal lo que estamos viviendo, amigos, viviendo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que está aconteciendo y como yo estoy segura que muchas personas están pasando por lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a ver que hay muchas posibilidades de sobrevivir. Déjenme darles una buena noticia. El índice de mortalidad de este virus es bajo. La verdad es que comparado con otros bichos que nos han atacado en los últimos 100 años, es bajo, la verdad es bajo. El problema es que la amenaza más grande es que a todos nos quiere enfermar en el mismo tiempo. Y ese es el problema, que si nos enfermamos todos en el mismo momento, pues no vamos a tener los suficientes médicos, ni las suficientes enfermeras, ni los suficientes hospitales, ni los instrumentos necesarios. Por eso es importante que si nos vamos a enfermar, bueno, pues no me enfermo ahorita, me espero a que pase la contingencia, me espero a que pase la emergencia y seguramente va a haber todo un mundo de personas ya capacitadas para ayudarme a entenderme. Entonces, tranquilos, eso es muy importante que lo sepamos. O sea, la amenaza es el tiempo, no es otra cosa. Entonces, vamos a agarrarnos de esto, ¿vale? ¿Les parece una buena idea? Para mí me parece genial. Entonces, vamos a aprovechar esto, ¿vale? Vamos a detener la imaginación. Estamos viviendo, estamos imaginando el futuro y un futuro desolador. ¿Por qué? Porque estamos teniendo todo tipo de información negativa en nuestro cerebro. Estamos adquiriendo información de noticieros, de la televisión propiamente, estamos adquiriendo información de la radio, estamos adquiriendo información de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de muchas cosas. Pero desafortunadamente esa información lo único que está haciendo es intoxicarnos, contaminarnos, enfermarnos y está fomentando más al miedo a enfermar. Entonces, tenemos que empezar a dejar de imaginar el futuro que ahorita no existe. O sea, por el momento no existe. Solo el presente, ni el pasado existe porque ya pasó. No hay manera de corregir lo que hicimos, hicimos. Y lo que no, pues no, ya se fue. Ya, adiós. Adiós, le dimos adiós al pasado. Y al futuro, espérense, tranquilos, todavía no existe. Entonces, estemos en el presente y dejemos de imaginar. Eso nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, amigos. Lavarse las manos, quedarse en casa, tener los cuidados de higiene, de lavar los productos que traemos cuando vamos a comprar al mercado, que nos hacen favor de traer a casita, el tener las medidas de seguridad de limpieza de nuestros pisos, de nuestra ropa, de salir a la calle, no exponernos, usar cubrebocas, todas estas herramientas que estamos usando nos van a ayudar a mitigar el miedo y es importante que si las estamos ejecutando, lo hagamos sin tensión, lo hagamos sin miedo. ¿Para qué? Para que empecemos a mitigar la ansiedad que estamos viviendo. Es muy sencillo, lávense las manos, pónganse su cubrebocas. Si tienen que salir a la calle de manera imperiosa, bueno, háganlo con mucha responsabilidad. Al llegar, pues si es necesario quitarse la ropa, se la quitan en el patio, se meten a bañar. O sea, no es nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, pero lo importante de esto es hacerlo sin miedo y sin tensión, sin temor, sin preocupación. ¿Para qué? Para que el cuerpo se relaje y empiece a segregar las sustancias que ayuden al sistema inmunológico. Entonces vean nada más lo importante que es todo esto, ¿ok? Ahora, probablemente nos vamos a enfermar. Esto es una posibilidad muy alta y todos lo sabemos. La pregunta es, ¿ahorita estoy sano? ¿Por qué estoy enfermándome dos veces? En el momento en que me enferme y ahorita. O sea, ¿por qué dos veces? No es necesario vivirlo dos veces. Vamos a tranquilizarnos. Y si me enfermo, esto no significa que me va a pasar algo grave. La probabilidad de que esté yo en casa con una tos, con una gripa, con un escurrimiento nasal, es alta. Pero eso no significa que me va a culminar en algo terrorífico. Entonces, esto es muy importante que lo sepan para que también se relajen, se calmen. O sea, vivamos esto de una manera mucho, pero mucho, muy saludable. ¿Ok? Ahora,
probablemente no me pase nada y yo estoy viviendo las cosas de una manera terrible. Ahora les voy a dar 5 herramientas que pueden aprovechar ustedes propiamente para cuidar de su salud. Primero, vivan el presente, ¿vale? No nos vayamos al pasado, no nos vayamos al futuro que todavía no existe, por favor. Respiremos profundo. Es muy importante estar aquí, en este momento, en el ahora. Y de esta manera vamos a agarrar herramientas útiles. Así es que, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una dieta mediática. Esta a mí me ayudó muchísimo, de verdad, porque yo no podía dejar de trabajar. La clínica está funcionando todavía, ya implementamos medidas diferentes a las que usamos con anterioridad, pero yo no podía dejar de trabajar. Hice una dieta mediática tan fuerte, pero tan fuerte, que de verdad yo no le tenía miedo al COVID. Entonces, esto es muy importante. Hagamos dietas mediáticas donde vamos a dejar de ver los noticieros, vamos a dejar de ver noticias que nos contaminen, vamos a dejar de ver el Facebook, el YouTube o el Instagram si trae una nota que me va a asustar. Simple, no la veamos. Y si ustedes quieren adquirir información, nada más diríjanse, o su visión nada más puede estar dirigida a las notas oficiales que se dan, por ejemplo, en México a las 7 de la noche, se encadenan muchos canales. Entonces ahí vamos a ver las notas. Pero todo lo demás lo vamos a desechar porque en primera no nos consta que sea una realidad, ¿ok? Segunda, nos está enfermando. Y tercera, no nos está dando herramientas útiles. Las herramientas útiles ya las tenemos, que es lavado de manos, uso de cubrebocas, enfermos o no enfermos, usar ropa limpia constantemente, ¿qué más? Hay muchas herramientas, ¿no? Que nos hemos trabajado. Digo, ahorita mi cabeza no las viene en la mente de manera inmediata, pero vámonos a pensar que todo va a estar bien y hacer una dieta mediática puede ser una muy buena estrategia. Trabajemos los miedos de una manera saludable. Es decir, si yo tengo miedo por mi papá, tengo miedo por mi mamá, tengo miedo por mis hermanos, tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mis nietos, tengo miedo por todo, es momento de empezar a trabajarlos con ayuda de un profesional, de un psicólogo experto en este miedo que estamos teniendo, que está justificado, porque está justificado hasta cierto punto, pero otro punto, a partir de cierto punto ya no está justificado ese miedo. Entonces tenemos que trabajarlo con ayuda de un profesional. Si ustedes necesitan un profesional, no duden en llamar a los teléfonos que aparecen aquí en la cajita, arriba en el título en Facebook y abajito aquí en YouTube. Aquí tenemos psicólogos que los pueden ayudar, inclusive psiquiatras, que pueden apoyarnos mucho a atender esta situación, esta ansiedad que estamos viviendo por enfermar. Entonces vamos a atenderlo oportunamente. Los teléfonos, rápido, porque todavía me faltan varios puntos. Rápido, 90-01-1999 y 2651-6107. Y el otro teléfono es el 55 por WhatsApp, 5582-162493. Ahí están los teléfonos, todos están anotados en el título de Facebook y en la cajita de YouTube. Ahora, déjenme decirles que tenemos que reflexionar. ¿Es verdad lo que está pasando? O sea, mi miedo, mi ansiedad, mi preocupación, ¿es verdad? ¿Es genuina? Eso es bien importante, ¿vale? Tenemos total certeza de que es verdad lo que estamos sintiendo. Y eso se los digo porque cuando yo caí en esta crisis de ansiedad y me empezó a faltar el aire, y luego agarré un teléfono y empecé a comprar jarabes, empecé a comprar paracetamol y empecé a comprar productos que se ocupan para la gente que tiene crisis de asma y todo esto, fíjense hasta dónde llegó mi psicosis, hasta dónde viajé. Entonces, eso es bien importante. La pregunta es, ¿es verdad lo que estoy sintiendo? ¿Es real? O sea, ¿tengo que yo auto convencerme o ponerme a reflexionar, darme órdenes y yo solito, como paciente, como persona, decir, ¿es verdad? Esto es bien importante porque estos pensamientos no son saludables y nada más nos están enfermando. Entonces tenemos que empezar a reflexionar y decir, ¿tienes total certeza de que esa falta de aire es porque tienes COVID? Te quedas pensando y dices, no, pues no tengo la certeza. ¿Y entonces por qué estás tan ansioso? Pues porque tengo miedo. Ok, pero ¿tienes la certeza? No. ¿Qué hiciste antes? Ah, pues estaba viendo un noticiero, me puso una alerta, me espanté, caí en miedo. Hablé con mis papás, escuché que tenían tos, me dio miedo. Ah, bueno, pues es que bajé las escaleras, subí 8 pisos, obviamente me faltaba el aire. Ok, entonces hay una justificación y no es la certeza de que estás enfermo. Entonces, eso es mucho, mucho, muy importante, amigos. ¿Cómo te sientes ante estos pensamientos, ante el miedo? Y esto es bien importante, tenemos que saber, ¿cómo te sientes teniendo miedo?
me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso, tengo mucha sudoración, tengo calor, estoy preocupado, me siento inactivo, me siento deprimido, me siento incapaz de poder hacer mis cosas, me siento paralizado. Ok, ¿ya lo detectaste? Sí, ya lo detecté, eso es lo que siento. Ok, pues vamos a cambiar esos sentimientos, esos miedos, esas preocupaciones, esas sensaciones por sentimientos positivos. Ok, vamos a anotar en una hoja. Tengo esto. Ah, siento miedo. Ok, ¿cómo lo vas a corregir? Voy a tratar de sentirme feliz. Voy a cantar, voy a echar cotorreo, voy a contar chistes, voy a hacer videos de comedia, voy a bailar, voy a hablar con mi familia, voy a ver fotografías que me hagan sentir felices, voy a ver videos, películas de comedia. O sea, hay que buscar la manera de cambiar esas sensaciones por cosas positivas, ¿ok? Vamos a tratar de sentirnos libres. ¡Oye, estoy libre! Ok, bueno, no puedo ir ahorita a la casa de mis papás, no puedo ir a casa de mis compadres, no puedo ir a casa de mis amigos, pero soy libre en mi propia casa. Tengo una sala, tengo un comedor, tengo una recámara, estoy apretadito porque pues, no es muy grande, pero pues aquí estoy. Entonces, debo de sentirme feliz de decir, ¡wow! O sea, ¡wow! Tengo mi piso, tengo mi techo, tengo mi agua, tengo lo básico para ser feliz. O sea, vamos a agarrarnos de esto, vamos a vivir de la alegría, vamos a recordar momentos felices que nos hagan reír cuando el primo hace un chiste tonto y tú dices, ¡ay, qué tonto! Cuando alguien se cayó y se resbaló y hizo el espectáculo o el show, cuando la prima iba caminando, llevaba el papel de baño había ido al baño, ¿no? Y pisa el papel de baño y se jala un pedazo de papel de la taza, pero por allá, ¿no? Y pues todos atacados de la risa. O sea, vamos a vivir esos momentos para empezar a acelerar felicidad, bueno, endorfinas propiamente, y nos sintamos felices, muy importante. Empecemos a tener esperanza y confianza. Eso es mucho, pero mucho, muy importante. Si tenemos esperanza de que esto va a terminar, va a pasar, nos vas a sentir bien. Tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos confianza, y eso nos va a sentir mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a agarrarnos de estas vibraciones positivas y vamos a sumergirnos en ellas para que empecemos a irradiar esto. Y no nada más con nosotros, sino con el resto de la gente que amamos. O sea, de verdad, vamos a hacerlo. Y el quinto tip que puede ayudarles mucho es vuélvete observador. Ajá, de cómo te relacionaste en tu juventud o en tiempos anteriores ante el sentimiento de enfermedad. Ajá, esto es muy importante porque tenemos que identificar que tal vez nuestro miedo está basado, o nuestra ansiedad está basado en lo que hemos vivido previamente. Ajá. Ahorita muchos estamos teniendo miedo, ansiedad de lo que estamos aprendiendo a través de los medios de comunicación. En este caso, la televisión, la radio, el Instagram, el Facebook, todo el internet, punto, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde están por qué estamos paralizados? ¿Por qué tenemos este terror, esta angustia, esta preocupación? Pues propiamente la tenemos porque estamos aceptando y reconociendo que estamos viviendo esta situación con la relación anterior. Entonces, tenemos que irnos al pasado de muchos años atrás y el pasado no tan lejano. Y de esto decir, ah, bueno, pues es que mi miedo está justificado porque estoy viendo en las noticias que un vecino de la colonia tal, pues le pasó esto, y pasó esto y aquello. Y entonces mi miedo es que me pase algo parecido. O sea, ay, pues esto, pero me está pasando, no. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, les digo, yo no soy la psicóloga, no soy la experta en el tema, pero busco la manera de comunicarles herramientas que a mí me han servido mucho para atender parte de mi ansiedad y mi preocupación que también tengo. Entonces, vamos a usar esto, todo esto, ¿vale? Y bueno, algo bien importante, tenemos que dar el paso. Tenemos que dar ese paso necesario para reconocer que tengo un problema de miedo y ansiedad importante que no me está dejando trabajar adecuadamente, que no me está dejando disfrutar mis días en la cuarentena, que estoy viviendo un estrés y una ansiedad que me está paralizando, y tengo que pedir ayuda. Ayuda de un profesional, de un psicólogo experto en el tema, probablemente de alguien que me ayude a canalizar mis miedos, mis preocupaciones, mi ansiedad, y que esto se trabaje adecuadamente. Siempre asesorado de un profesional. Yo no soy psicóloga, ustedes saben, yo soy médico, me dedico a los pacientes que viven con diabetes y con hipertensión, precisamente, mis pacientes renales. Entonces, si ustedes analizan mi escenario, se van a dar cuenta. Tengo que aceptar que tengo miedo, que tengo ansiedad, que estoy preocupada, que estoy ansiosa, y tengo que pedir ayuda.
Punto, no hay de otra, no hay otro. O sea, levanto la mano y digo, ok, necesito ayuda, ¿con quién voy? Ok, con un psicólogo. ¿Qué tipo de psicólogo? Pues uno experto en el tema para que me ayude a controlar estas emociones. Me ayude a trabajarlas y yo empiezo a respirar profundo y me sienta mejor. Entonces, hagan lo correcto, pidan ayuda, no tengan miedo. La verdad es que buscar ayuda es un signo de inteligencia, amigos. Eso habla de la inteligencia que tenemos como seres humanos. Entonces, vamos a pedir ayuda con un profesional de la salud, con un psicólogo experto en la ansiedad, en la preocupación, en el miedo, en todos esos sentimientos que nos están limitando la capacidad de responder adecuadamente. Ahí les van los teléfonos para que no digan que no se los doy. Nosotros estamos buscando la manera de ayudar a toda la comunidad que vive con diabetes y a todos los pacientes que viven con hipertensión y todos los pacientes que tienen problemas renales, porque ese es mi trabajo, ayudar a la gente. Entonces vamos a hacerlo, ustedes pueden llamar. Si se les dificulta porque dicen, ay doctora, pero ustedes llamen por teléfono, les van los teléfonos. 90-01-19-9, esto es en la Ciudad de México, ojo, otra vez, teléfonos. 90-01-19-99 y 26-51-6107. La clave helada aquí en México es 55, entonces otra vez, 55-90-01-19-99 y 55-26-51-6107. A ver si no les termina dando el teléfono de mi esposo. ¡Ah! Aquí en lo acelerado. Ya les da un WhatsApp para que puedan también pedir informes, para pedir ayuda y que los ayude un médico tanatólogo o bien sea un psicólogo o sea un psiquiatra. O sea, depende de lo que ustedes necesiten. Ahí les van los teléfonos. 55-82-16-24-93. Otra vez. 55-82-16-24-93. Ahí tienen los teléfonos, no tienen excusas, no tienen pretextos. Si no los alcanzaron a notar, se quedaron en el título de Facebook, se quedaron aquí abajito en la cajita de YouTube. Así es que no hay excusa para que no pidan ayuda. La verdad es que estamos buscando maneras de ayudarlos a ustedes vía telefónica, vía Skype, vía WhatsApp. O sea, vamos a buscar alternativas para ayudar a toda la comunidad a que esta crisis la vivamos de una manera lo más saludable posible. Así es que tomen las mejores decisiones. Si tienen miedo a comer saludable o que tienen miedo a que no están comiendo lo adecuado, bueno, pues busquen un nutriólogo experto en diabetes. Y también en estos teléfonos lo pueden conseguir, porque justamente estamos buscando programas para ayudar a la gente. Así es que ayúdenme a compartir, así como yo les doy herramientas que a mí me han servido para trabajar esta contingencia, porque aunque no lo crean, también he tenido que buscar ayuda profesional, porque no es fácil. Y todos mis compañeros están haciendo exactamente lo mismo, ¿ok? Todos los médicos y enfermeras, les puedo asegurar que están viviendo por lo mismo que ustedes están viviendo, pero ellos con un riesgo más alto, porque están en contacto, ajá, directo. Entonces, ayúdenme a hacer lo correcto. Compartan, 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 compartan. Compartan este video para que más gente tenga herramientas útiles para enfrentar esta situación que nos tiene a todos paralizados. Entonces, vamos a hacer lo correcto. Saben que los quiero mucho, mis queridos amigos de YouTube. No me despido de Facebook, me quedo aquí. Mis amigos de YouTube, los quiero, ¿vale? Suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones y síganme en mis redes sociales, ¿vale? Los quiero, YouTube. Bye.